cinta. Archilampaya menta. Shikubillo colqui. Achil chiquinta. Shikubin yokolkin, konesh konesh palenchen. Shikubin yokolkin, konesh konesh palenchen. Shikubin yokolkin, konesh konesh palenchen. Shikubin, shikubin, yokolki.
conciencia maya. La palabra maya que se compone de ma, que quiere decir no, y yaj, dolor. Es algo así como el dharma, como el liberarse, lo que quisiéramos todos lograr. Y bueno, estamos entonces, lo que escuchamos hace rato es una variación sobre una pieza tradicional maya, que es de lo único que quedó de música así tipo prehispánico, que es sobre un cuento, o se podría decir un cuento mitológico acerca de que los mayas se iban hacia donde se ponía el sol. Y pues no es tan mitológico, porque los mayas solían cada 312 años abandonar sus ciudades, y para que se deshicieran de todas las cosas que ya se habían corrompido, y entonces iban y creaban una nueva ciudad. Así sucedió. Primero dejaron Chichén, se fueron y fundaron Palenque, y ya antes venían de por ese rumbo, de por Palenque, de por la zona de Tabasco, y en varias ocasiones coincidió con el Ocho Ahaucatún que dejaran sus ciudades. Próximamente vamos a tener un Ocho Ahaucatún en el 2016. Ahora estamos en un día 16 de julio, del cual muchos dicen que comienza el Año Nuevo Maya. Ya hablamos en otra ocasión acerca de que pues esto no es cierto, ¿no? Pero ahorita lo que sí está sucediendo el 16 de julio es que el sol acaba de entrar a la región del murciélago de Sots. Entonces ahora estamos en los 28 días del Sots, pues bienvenidos a a esta era, que es una era de mucha intuición. Tenemos que desarrollar la intuición. Y bueno, entonces les estaba hablando de la pieza que se llama Konish. Ese también hizo unas variaciones en la obra de Silvestre Revueltas, La Noche de los Mayas. Entonces nosotros hicimos unas variaciones a nuestro estilo, y tomamos un préstamo cultural ahora al tomar el teclado y la guitarra, que por cierto aquí en la guitarra tenemos a Alex. Alex, él es nieto de una Mayita, buena amiga, una cantante Mayita, que se llama Campos. Mayita Campos, es una cantante de blues con la que yo toqué mucho tiempo. Y tenemos, pues como siempre, aquí a Shlail, Helik, en las percusiones. Y pues el día de hoy es un día 12 Ok, o 12 Okan, Lajka Okan, Lajka es el que llega a la meta, y Okan es el iniciado. Es la mitad de los 20 signos, es el signo número 10. Entonces, este es un iniciado porque después de pasar por la fase terrenal, se llega a la muerte, y de la muerte se entra al rumbo blanco, que es el rumbo del aire, del viaje de la mente, se sumerge a otras dimensiones, conoce otras realidades, regresa a su cuerpo, pero ya entonces, ya con esa experiencia, se considera como un iniciado. Un iniciado en el camino, más todavía no un iluminado, ¿no? Entonces, ya de aquí en adelante viene otra etapa de otros 10 signos, que pueden ser 10 días, que pueden ser 40 años, que pueden ser, eso ya es cuestión de que lo estudiemos, estudiando el calendario, que tiene muchas variaciones. Bueno, ya que estamos hablando de los Itzaes, de los mayas, los Itzaes son los magos del agua. Itz es el entendedor, el sabio, y Ha es el agua. Entonces estamos hablando de los Itza.
los magos del agua, los aliados de la vida. Entonces vamos a continuar ahora musicalmente con otra pieza, una pieza que ya hemos tocado también en este programa, solo que ahorita la vamos a hacer una versión, pues en la versión del día de hoy, un poco diferente, que es Itzá Cajlay, la memoria de los Itzá. Esa canción habla de que ahí viene la memoria de los Itzáes, ayer, hoy, mañana, que hay que habla de que hay que colocarse en el centro del camino, sembrar el bien, y ser tragados por la serpiente del conocimiento. Aquí en América la serpiente no era símbolo del mal, sino era símbolo de la energía universal. Y bueno, entonces ya sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta pieza. Dale, sacarla.
Estado aquí con nosotros en el programa de Planeta 2013, Conciencia Maya. Nos vemos la próxima semana. Ajau. Gracias.